Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo. Como siempre, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares. El día de ayer se estableció que vamos a hacer nosotros el ejercicio 2, no sé si es que ya lo hicimos, y el ejercicio número 3. ¿El 2 ya lo hicimos, chicos? No, Lisa, solo acabamos el ejercicio 1. Ya, solo el ejercicio 1. Muy bien, vamos a ubicarse en el ejercicio número 2. ¿Y qué nos dice? Por favor, Anthony, ayúdame a leer el ejercicio número 2. ¿No tiene el libro? A ver, Dylan, por favor, léame el ejercicio número 2. Escribe la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones. Ya, muy bien. Escribe la solución. Pero en este caso, usted debe observar el gráfico y ¿qué nos pide? Que pongamos la solución. Recuerden que la solución de un ejercicio, si es que usted pone solución, es igual el par ordenado, ¿sí o no? Al tener un método gráfico, usted debe observar dónde se van a intersectar las dos rectas. Y esa es la solución. Recuerden dónde hay el punto de intersección entre las dos rectas. Ahí se forma un par ordenado. Y el momento que se forma un par ordenado, esa sería la solución. A ver, así es que, Matías Paredes, ¿dónde se corta en el ejercicio A? ¿Cuál sería la solución? Conjunto solución. Si estamos hablando que se corta en X y se corta en Y, ¿cuál sería la solución, Matías? Sería 19. A ver. Sería 19. A ver, ¿cuál sería la solución? Sería 10. 19. 10,9. Ya, muy bien. Esa sería la solución. Aquí, 10,9. Ese nada más. Ese es el punto donde se cortan las dos rectas, según nuestro gráfico. Segundo, el literal B. Asimismo, ¿dónde se cortan las dos rectas, chicos? ¿Qué 0 y punto? 2. ¿Perdón? 0 y 2. 0 y 2. Muy 2. bien. 0 y 2. Ponemos el conjunto solución 0 y 2. Vamos a literal C. Verán que solo varones están participando. No, las Denle mujercitas. puntos a los hombres, Nada. hombre. A ver, quiero la respuesta de una señorita. El literal C. ¿Dónde se cortan las dos rectas? Literal C. Vean ahí. E inclusive ahí está puesto un puntito rojo donde se cortan las dos rectas. A ver. Señoritas, estoy esperando la respuesta de una mujercita. Nadie. Ah, mire, entonces en este caso, me disculpan. Me disculpan, por favor, las señoritas no están participando. Están participando solo los varones. ¿Quién tiene la respuesta ya? No importa, ya dígame. Andrés, Menos 1 y 2. Menos uno Menos uno y y dos. dos. Muy bien. Señoritas, miren, no es nada del otro mundo, no es nada difícil. Ya muy bien, Dylan, muy bien todos los chicos que están participando. En este caso, miren, hemos llegado a dar la solución, conjunto solución de cada uno de los métodos gráficos que tenemos. Listo, muchachos. Vamos al ejercicio número 3. Por favor, si me ayuda a leer, ¿quién me puede ayudar? Diana, ayúdame a leer el ejercicio número 3. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones utilizando el método de igualación. Eliminación gaussiana y el método de Clamp. Cualquier método usted puede utilizar para resolver un sistema de ecuaciones. Gracias, Diana. Entonces, en este caso, ¿qué método estamos utilizando nosotros? Y quizás es el método más fácil. ¿Qué método estábamos utilizando? Eliminación. Eliminación, ¿no es cierto? Recuerden, voy a explicar esta parte nuevamente porque ese mismo método y ese nos va a salvar en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que nos dice el método de eliminación? Para eliminar una variable, por favor, chicos, tomarán atención. Para eliminar una variable, ¿qué debe tener? Signo contrario
y adicionalmente debe tener el mismo coeficiente. Verán, chicos, que estoy explicando nuevamente. Debe tener signo contrario y adicionalmente debe tener ¿qué? El mismo coeficiente. Eso es la característica para utilizar el método de eliminación. Bien, yo voy a hacer literal C, usted va a hacer 1. 4X más 6Y es igual a 44. Copiarán, por favor. 4X más 6Y es igual a 44. La otra ecuación, 2X menos 2Y, es igual a 2. Primero, observo qué variable puedo eliminar. Aquí me resulta más fácil que dije que deben tener los signos contrarios. Si aquí está positivo, acá negativo. Muy bien. Miren, ya no tengo que cambiar signos, ¿no es cierto? ¿Cuál voy a eliminar? ¿Cuál puedo eliminar? La Y. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Pero qué dije la otra condición? Que deben tener los mismos coeficientes. ¿No es cierto? Aquí tengo 6, acá tengo 2. ¿Cómo puedo obtener el mismo coeficiente? Para que los dos tengan igual coeficiente. ¿Cómo debo multiplicar? ¿O por cuánto debo multiplicar? ¿Y a qué ecuación debo multiplicar? Mire, el 6 es múltiplo de 2, ¿sí o no? Sí. Ya, sí es múltiplo de 2. Entonces, chicos, aquí, al de arriba, no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque el 6 es un múltiplo de 2. Entonces, ¿a qué voy a multiplicarle para llegar a 6? A la ecuación de abajo le voy a multiplicar. ¿Por cuánto le multiplico para llegar a 6? 3 por 3. 3, muy bien. Pero a la ecuación de abajo, 3. Ya no le pongo el menos. ¿Por qué? Porque aquí está signo contrario. Aquí tengo negativo, acá tengo positivo. Entonces, solo voy a multiplicarle a la ecuación número 2. La de arriba, la ecuación número 1, queda igual. 4X más 6Y es igual a 44. La de arriba no hice nada. La de abajo sí, le voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 3. Quedaría 6X menos 6Y es igual a 6. ¿No es cierto? Realizamos la operación. Realizamos la operación en este caso, ¿y cómo nos quedaría? 10X, perdón, se anula y esto es igual a 50. Entonces, cuando nosotros vemos esto. Profe, el menos 6X es negativo. Porque no, es ¿por menos qué? 2. ¿Por qué? A ver. No, sí está bien porque son a ver, atrás. Dylan, en esta parte, ¿por qué es negativo? No. Multipliqué por 3, porque aquí ya no le voy a cambiar de signo. Recuerden que lo que mencioné, siempre deben tener que signo contrario, sí. Signo contrario y usted ve. Usted ve que aquí existen los signos contrarios. Esa parte quiero aclarar. Cuando usted tenga signos contrarios, ya no hace falta multiplicar por el menos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, mire, por eso estoy multiplicando por 3 positivo. Entonces, menos 6. Y aquí sería 44 más 6 es igual a 50. Entonces, aquí 10X o X es igual a 5. Mire, X es igual a 5. ¿Por qué 5, profe? 50 para 10. Ya, profe, gracias. Ya. X es igual. Está multiplicando. El 10 está multiplicando. Pasa a dividir. 10. 50 para 10. Simplifico y me queda 5. ¿Sí estamos? Vean. Simple. Vamos a hacer el siguiente. Para encontrar la Y. Puedo reemplazar en cualquier ecuación original. Entonces aquí. Vamos a hacer 4X. Más 6Y es igual a 44. ¿Sí?
¿Cuánto vale la X? Vale 5. Sería aquí 4 que multiplica a 5 más 6Y es igual a 44. ¿Por qué le puse aquí el 5? Porque la X vale 5. Entonces sería 20 más 6Y es igual a 44. 6Y es igual a 44. Como está sumando, pasa a restar menos 20. Y sería igual a 4. ¿Por qué? 44 menos 20, 24. 24 para 6, a 4. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien que no me haya entendido esto? Miren, aquí yo no tengo que hacer tantos pasos como es el método de sustitución, el método de igualación, ¿no es cierto? A mí me resulta más fácil, no sé. Para mí me resulta más fácil eliminación. Y con eso estamos resolviendo una ecuación. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien que no me haya entendido esto? Dicen una pregunta. Sí. No importa con cuál eliminemos, ¿verdad? No importa si puedes eliminar la X o la Y, no importa. Al menos si es que tienen signo contrario, tomen esa variable para que eliminen. Si es que tienen signo contrario. Ahí, Alex. Eso es lo primero que deben analizar. ¿Cuál tiene signo contrario? ¿Si es la X o la Y? El que tiene signo contrario, tomen eso y eliminen esa variable. ¿Estamos? Hagan, por favor, el literal B. El A, perdón, el literal A. Rapidito. Literal A. Rapidito, chicos, literal A. ¿Ya, chicos? X es igual a 13 y Y es igual a menos 11. A ver, veamos. ¿Cuál hicieron, el A o el B? El A. Ya. ¿Cuánto me dijiste, Dylan? X es igual a 13 y Y es igual a menos 11. A ver, veamos. ¿Quién más hizo? Verán el ejercicio. 2X más Y es igual a ¿cuánto? 15, ¿no? Irán chequeando, por favor. Siguiente. 5X más 10Y. Es igual a 45. ¿Ese es el ejercicio, chicos? Sí, Lisa. Ya. Vamos a ver. Ahora, usted debe observar. Aquí tiene todos los signos iguales. Positivo, 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 positivo. ¿A cuál le puede eliminar? O, en este caso, ¿a cuál le va a cambiar de signo? ¿Cuál va a igualar el coeficiente? En este caso, como no tienen ninguno igual, yo puedo multiplicar por ¿qué? Los coeficientes cambiados. Al de arriba le voy a multiplicar por 5. Primero, ¿cuál voy a eliminar? La X. Y al de abajo por menos 2. Siempre, si es que no tienen, no es múltiplo o submúltiplo, multipliquen
los coeficientes cambiados. ¿Sí estamos? Chicos, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. Multipliquen por los coeficientes cambiados. Dicho eso, chicos. Dicen una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Yo le hice multiplicando la parte de arriba por menos 10. No importa, también sale eso. También sale con menos 10. Ah, ya, Lisa, gracias. Ya, no hay problema. Entonces aquí sería 10x más 5y es igual a 75. ¿No es cierto? Abajo, menos 10x más 10y. Perdón. Ay, perdón. Perdón aquí. Menos 20y es igual a ¿cuánto? A menos 90, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. No escucho. La Y es igual a 1. Dylan, ¿en qué te equivocaste? No, pues a menos. Siguiente. Nicolás, debe haberte dado lo mismo. La Y igual a 1. No, a mí me salió 7. La X sale 7. Ah, ya, entonces está bien. 12X más Y es igual a 15. 2X. ¿Cuánto vale la Y? Vale 1. Más 1 es igual a 15. 2X es igual a 15 menos 1. X es igual a 14 sobre 2. Y X es igual a 7. Chicos. Muy bien. Vean. No importa qué variable le vaya a usted a eliminar, debe darnos los mismos datos. A ver, revisen bien, por favor. A ver, veo que ahí están con alguna inquietud. Por favor, si es que tienen alguna inquietud, me preguntan, me dicen qué es lo que pasa. Si es que tienen alguna inquietud. ¿Ya te diste cuenta, Dylan? ¿Ya se dieron cuenta los demás? No se equivoquen, no vayan a fallar en lo que son los signos, chicos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No. Para terminar esta parte, de una vez copien el literal B. 7X menos 2Y es igual a 15. 3X más 4Y es igual a 21. Rapidito, resuelvan ese. Listen, perdón, ¿cuánto era el resultado? X igual a 7 y A igual a 1. Ya, gracias. 7X menos 2Y es igual a 15. Y el otro, 3X más 4Y. Es igual a 21. ¿Qué variable eliminarían ahí? ¿Qué variable? Y. Yeah. Yeah. ¿Por qué? Primero porque tiene signo contrario. Y el 4 es múltiplo de 2. Sencillo. No tienen que cambiar de signo. ¿No es cierto? ¿A quién le multiplican por 2? ¿A la ecuación de arriba o a la ecuación de abajo? A la de arriba. Arriba. A la de arriba. La ecuación número 1. Entonces, de esta multiplicaríamos por ¿cuánto? Por 2. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué ya no cambio el signo? Porque aquí tiene menos y aquí tiene más. Entonces sería 14X menos 4Y es igual a 30. 15 por 2. 3X más 4Y es igual a 21. X se anula. ¿Y qué nos queda? X es igual a 3 y Y también. ¿Ya? ¿Cuánto?
X es igual a 3. X es igual a 3 y Y es igual a 3. Ya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 17X es igual a 51. X es igual a 3. Y ahora sí, ¿ya le entendieron bien esto? Chicos, ¿ahora sí está claro? Ya. Entonces, aquí 7X menos 2Y es igual a 15. ¿Cuánto vale la X? Vale 3. 7 por 3 menos 2Y es igual a 15. 21 menos 15 es igual a 2Y. ¿No es cierto? Aquí Y es igual a 6 es igual a 2Y. Y sería igual a 3. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe. ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Nos quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, chao, muchachos.